propósito de la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con motivo del Foro Urbano Mundial, él visitó esta mañana una de las obras viales financiada con préstamos de esa entidad. La Secretaría de Infraestructura ejecutó las obras en 63 vías secundarias en 67 municipios y se atendieron 142 puntos críticos. Las obras hacen parte de la recuperación de la red vial de Antioquia y fueron financiadas con un préstamo del BID. Por eso, hoy el presidente del organismo multilateral visitó la vía Yalimaceo para verificar la ejecución de estos recursos. Hay incluso áreas que eran trochas anteriormente, que hoy en día ya son caminos, que lo ve uno hablando con las poblaciones, porque claramente era gente que se demoraba 5, 6, 7 horas de llegar de una población a otra, que hoy en día esos tiempos se han reducido a mucho menos de la mitad. Muros de contención, recuperación de obras de drenaje y mejoramiento de la calzada hacen parte de los trabajos que se están realizando en diferentes municipios. Este proyecto con el BID nos permitió, con esa suma alrededor de 80 mil millones de pesos, hacer una intervención por una cantidad de vías secundarias que no se habían tocado de ninguna manera. Entonces, está bien organizado, están bien definidas las zonas. Las obras comprenden la atención de 142 puntos críticos y el crédito que las permitió deberá estar saldado con el BID en 25 años.